Debuta Mega Sableight, debuta Turtonator Shiny y también vamos a tener a Heatran con lluvia ígnea. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y como siempre, antes de arrancar con el video, quiero agradecer a todos los últimos suscriptores que se van sumando a esta familia del canal. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, obviamente por sus suscripciones y por los comentarios. Sin mucho más que agregar, los dejo con el video. Muy bien gente, estamos a jueves, acaba de empezar el evento de Llamas Oscuras. Tenemos acá la misión temporal que dura 3 días, 7 horas en lo que estoy grabando esto. Y tenemos que explorar 2 kilómetros, que lo vamos a hacer en este preciso momento. Vamos a capturar 2 Pokémon tipo fuego o siniestro y vamos a capturar 10 especies diferentes de Pokémon. Bastante, bastante sencillo esta misión, aparte debuta Turtonator Shiny, por cierto. Y además de Turtonator, también debuta Mega Sableye. Así que vamos a ver si podemos hacer alguna misión, perdón, alguna incursión de Mega Sableye para registrarlo. Más que nada tengo el 98% ahí, hace bastante, y bueno, en algún momento hay que subirlo, ¿no? Así que voy a proceder a atrapar a todos estos Pokémon que andan por acá, voy a comer y después saldré a caminar. Bien muchachos, panza llena, corazón contento, así que voy a caminar ahora porque es lo único que me queda. Ya atrapé las 10 especies de Pokémon distintas y ya atrapé los Pokémon de tipo fuego y siniestro. Lo único que queda es caminar 2 kilometritos para continuar con esta misión. Voy a proceder a dar unas vueltitas por acá y volvemos cuando esté completa. Anda, no solo se abrió un huevo de 10 kilómetros, sino que ya también completé la misión de caminar 2 kilómetros. Miren, miren, miren esto. Mira, vamos a pasar por un lugar medio turbina. Mira qué lindo que está acá, está fachero, está fachero, está fachero. Vamos a poner este huevito de 2 a incubar, que seguramente lo vamos a abrir en lo que va de esto. Tenemos que ganar 3 incursiones, que esta misión es la de Turtonator, por cierto. Así que la voy a dejar ahí. Voy a tratar de juntar varias y hacer todas a la vez. Vamos a reclamar las pokebolas, vamos a reclamar los mil polvitos y las frutitas, caramelos raros, etcétera, etcétera. Poco igual, y acá vamos a elegir Pokémon tipo fuego. ¿Por qué? Porque me gustan los Pokémon tipo fuego. Vamos a poder confirmar y ahora sí vamos a tener la segunda parte de Llamas Oscuras. Tenemos que capturar 20 Pokémon tipo fuego, dar más poder Pokémon a 10 Pokémon tipo fuego y conseguir 25 instantáneas de Pokémon tipo fuego en estado salvaje. Que de hecho acá tenemos el primer Moomel, y para sacar una foto bastante rápido, simplemente hacer así, así, la eliminan y ya está. Eso se lo tienen que hacer. No hay que hacer mucho más, hay que sacarle fotos así real, lo que sea. Una fotito tranquilona y listo. Suficiente para completar esa misión. Por cierto, tenemos lo que es un desafío de colección que supuestamente hicieron una actualización. Si vamos a los Pokémon cercanos, deberían de aparecer acá como una medallita al lado de cada Pokémon que nos falta para completar esa misión. Acá, en lo personal, a mí no me estaría apareciendo porque creo que no me falta ninguno de estos. Están ahí. Me faltaría un Zigzagoon. Voy a estar prestando atención y si lo llego a ver, se los muestro. Muchachos, acá entre ramitas me acabo de dar cuenta de que no tienen que ser distintos las fotos, así que si nosotros hacemos así, le sacamos y eliminamos, 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 ya completamos esta misión lo más rápido posible, por supuesto. Así de simple y así de sencillo se completó esta misión de sacarle 25 fotitos a un Pokémon tipo fuego. Ahora de momento me queda atrapar 14 Pokémon tipo fuego más y después darle más poder a Pokémon tipo fuego, que eso, bueno, bastante, bastante fácil, sinceramente. Así que voy a seguir caminando, gente. Abrió el huevito de 2 kilómetros que pusimos hace un rato. A ver, un estadio. Está bien, son más polvitos estelares. 800 para ser
Exacto, ¿salió bueno? No, salió malísimo. Bueno, hice un paroncito acá porque ya está siendo hora de volver a lo que es el trabajo, básicamente. No pude terminar la misión, queda un Pokémon tipo fuego, es bastante simple, lo hago enseguida y darle más poder también. Pero lo que les quiero mostrar es que, miren esto, desafío de colección Pokémon tipo fuego. Me falta Zigzagoon de Galar y evolucionar a Night, a Vulpix, a Numel y a Litera la máxima, ¿no? Lo que había visto yo, si lo encuentro lo pongo acá en la pantalla, había visto que al lado de el Pokémon que nos faltaba iba a aparecer tipo una medallita para decir: che, te falta este Pokémon, puedes ir a buscarlo sin ir acá a los binoculares, ir a las pestañas de hoy, bajar y fijarte cuál te falta, ¿no? Y bueno, muchachos, esperando pacientemente por acá, apareció lo que es el último Handower, el último Pokémon tipo fuego para completar esta misión. Y vamos a ir avanzando a la parte 3 y nos dan un Slugma de misioncita. Pude haber atrapado ese, pero quería atraparlo junto a ustedes. Ahora lo que tenemos que hacer es darle de poder a un Pokémon 10 veces. ¿Por qué acá esto me están saliendo? Ah, porque están muertos. Yo digo, los ordené por vida y están los legendarios arriba. ¿Qué estaba pasando? No entendía nada, pero bueno, está bien, porque están prácticamente muertos. Vamos a agarrar un Pokémon tipo fuego. Este Fennekin. Le damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pimba. Le damos poder y ahí está. Subidito, gastamos muy poquitos polvos estelares. Ya tenemos la misión completada. Le damos reclamar recompensa. 10 piñitas. Acá nos van a dar los 1500 puntos de experiencia, 15 pokebolas y 1500 de polvo estelar. Bastante bien. Bastante bien. Y ahora nos pide purificar un Pokémon de tipo fuego, dar más poder a 10 Pokémon tipo fuego y hacer evolucionar 3 Pokémon tipo fuego. Ya que estamos, vamos a hacerlo también porque es bastante fácil, ¿no? Vamos a agarrar un Pokémon oscuro tipo fuego. Vamos a poner acá oscuro y acá vamos a poner el ampersand y vamos a poner fuego. Así nos divide, ¿no? Por supuesto, todos los Pokémon tipo fuego. Vamos a purificar... No tengo muchos, ¿eh? Vamos a purificar... No sé, este ya va a mandar, porque sí. Este le saqué igual, le saqué el ataque, así que este no. Este tampoco. Vamos a purificar este Growly, gente, que tiene frustración. Le purificamos el Growly y ahí ya completamos una partecita de la misión. Ahí está, purificado. Vamos a ver qué más nos pedía. Nos pedía dar más poder a 10 Pokémon tipo fuego y hacer evolucionar 3 Pokémon tipo fuego. Vamos a dar más poder a un Pokémon tipo fuego. Vamos a poner acá fuego y vamos a elegir ese número que lo atrapé el día de hoy. Vamos a hacer 1, 2, 3, 9, 10. Tuki, más poder. 5000 polvos estelares. Una ganga, la verdad. Por eso es tan útil subir Pokémon de nivel 1. Y vamos a evolucionar a 3 Pokémon tipo fuego. Vamos a evolucionar a Vulpix, que lo necesitamos también para la misión especial que nos da la medallita. Desafío de colección. Vamos también a evolucionar al Numel. El desafío de colección también nos pide a Numel. Y también nos pedía otro que ahora mismo no recuerdo cuál es. Es un Litten. Tenemos que evolucionar un Litten a Incineroar. También bastante simple. Vamos a poner acá Litten. Elegimos a este, porque sí, da igual cual sea, no importa. Y ya ahí ya tenemos una parte de la misión completada, que era evolucionar a 3 Pokémon tipo fuego. Ahora vamos a evolucionar de Litten a Torracat. Y ahora de Torracat vamos a evolucionarlo a Incineroar, que la verdad estoy esperando mucho este Community Day, porque Incineroar es uno de mis Pokémon, no sé si favorito, pero me gusta mucho su diseño. Me gusta mucho que sea un Pokémon, un gato tipo fuego, luchador de tipo lucha libre. Me encanta Incineroar. Para ustedes, ¿cuál es su Pokémon favorito? Déjenmelo acá abajo. Y ahí tenemos a Incineroar, que por cierto, bastante interesante para PvP. Y después nos pedía nada más. Vamos a reclamar estas recompensas. Una Super Ball. Vamos a reclamar este Pokémon. ¿Cuál será? Un Marowak de Alola. Y el último Pokémon es Darumaka, que podría haber salido Shiny, pero no lo fue. Y ahora ya vamos a estar en la última parte de la misión. Nos dan un pase premium, por cierto, muy bien ahí. Y tenemos que capturar 20 Pokémon tipo fuego, dar más poder a 10 Pokémon tipo fuego y participar en 3 incursiones. Pero eso lo voy a hacer el día de mañana, porque hoy ya tengo que volver a laburar. Si puedo, después del laburo, voy a hacer alguna incursión por ahí de Turtonator o un Mega Sableye, como para no perder el pase. O directamente hago mañana a las 3 juntitas y fin de la historia. Bueno, muchachos, mientras atrapo este Zigzagoon de Galar y completando la misión de lo que viene siendo
el desafío de colección, ya con este completamos todo, hacemos la medallita, creo que ya es la número 80, 80 y pico, por ahí, 82, bulladísima, por cierto, pero bueno, salió ahí la medalla. En fin, ya completamos el desafío de colección, completamos varias cosas, vamos a reclamar las recompensas, 100 de media energía y 5000 puntos de experiencia, y vamos a intentar, yo creo que se puede, hacer a Mega Sableye en solitario. Pero antes, voy a subir a Gardevoir, que la tengo acá, Gardevoir, que de hecho, no solamente le voy a subir al nivel máximo, que creo que no puedo igual, y le voy a dar el segundo ataque, porque no tiene el segundo ataque, ya mismo se lo estoy dando, porque Sincro Ruido es ataque legacy, digamos, ¿no? Entonces no se lo voy a quitar, por eso le pongo el segundo ataque. Voy a cambiárselo por Brillo Mágico, ahí está, Brillo Mágico, salió bastante rápido esta vez, por cierto. Vamos a darle más poder antes de Mega Evolucionarlo, porque si no, después no le puedo dar poder. Y lo voy a llevar hasta 3400, porque me faltan algunos XL para tenerlo al nivel 50, pero bueno, ahí está más o menos ya casi maxeadito. Ahora sí, lo Mega Evolucionamos, llega a 5000 redondos de CP, bastante bien, y ahí estamos, desafío de colección, otra vez lo completé, y voy a entrar a la raid, y esperemos que no se sume nadie, porque no quiero que pase como esa vez que intenté hacer el, ¿cuál era? El, no me acuerdo cuál era, pero les dejo el video por acá para que lo vayan a ver. Y acá yo ya tengo un equipo prearmado, no están todos maxeados, podría maxear el Sylveon, pero yo creo que con esto voy a poder ganar. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a darle. Yo creo que Xerneas no es muy buen atacante contra Mega Sableye, ¿eh? Más que nada por el básico que tiene. Esto está muy duro, voy a tener que pedir ayuda, gente. No, 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 esto está durísimo. No, gente, esto está durísimo. Vamos mitad de vida, mitad de tiempo, perdón, y ni siquiera llegué a la mitad de la vida. Esto está fijísimo que no lo gano. Así que voy a salir para no perder más tiempo, básicamente, y voy a pedir ayuda a ver si me ayudan con el Mega Sableye este, porque ya invertí el pase y necesito hacerlo. Aparte para registrarlo también, por supuesto. Bueno, muchachos, ahí pedí ayuda en el grupo. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias, Fran, por ayudarme a hacer este Mega Sableye. También se iba a sumar Willy, se iba a sumar Smokey, pero no aceptaron la invitación. No sé qué pasó, yo no voy a salir, me tengo que ir, tengo que hacer esto de pim pum. Así de volada, disculpen por no salir de la red, pero me tengo que ir a cocinar. A ver, no es tarde, pero tengo que ir a comprar, y yo acá haciendo un Mega Sableye. No me da que nunca llegaron un poquito más tarde por hacer algún raid o algo de eso, ¿eh? Ahora sí, muchachos, miren, Mega Gardevoir está bancando los trapos ahí. Tenemos a un Togekiss por allá atrás. Ahora sí, ahora sí, ahora sí le ganamos. Bueno, ahí está muerto Mega Sableye de una vez y por todas. ¿Es Shiny? No, no lo es. Pimba, ahí está. 1, 2, 3, listo, atrapadito. Y vamos a ir a mi Sableye. ¿No? Este es el 98, creo. Sí, 98%. Voy a Mega Evolucionarlo ya. Así lo registramos acá junto a ustedes, muchachos. Registramos a Mega Sableye. Así, ya se sigue con las manitas. Se esconde y todo. Registradazo, sí señor. Sí señor, sacamos fotito. Encima lo tengo subido al nivel máximo, porque este lo usaba en PvP antes de que pongan el nivel 50. Y ahí está, qué lindo que es, ¿eh? Está muy fachero. Me encanta el diseño de este Poké, me encanta. Si bien no cambia mucho la Mega, solamente le agrega un cristal y creo que es un poco más grande y la cabeza cambia un poquito, está bastante bien el diseño. Vamos a seguir a ver si hacemos las otras dos raids, que ya quedan dos raids. Quedan darle 10 poderes a un Pokémon de fuego y capturar más de 12 Pokémon. Estamos en el buen y hermoso Parque Rivadavia. Justo había un Articuno, así que me voy a sentar acá tranquilón, abajo el arbolito y vamos a hacerlo. Le agarré la cámara así medio improvisada porque estaba justo, no había nadie en la red y de pronto se llenó la sala y bueno, había que hacer Articuno. Para completar ya también a la misioncita de nivel 3, aunque ahora que lo estoy viendo, somos absolutamente dos personas nomás y había muchas, no sé qué habrá pasado. Juan, ahí está de nuevo, 15. Ahí está, ahora sí somos 12, ahora va a caer, pero nada, en un plis plas. Ganamos cositas, ganamos ahí la tercera medallita ya, 46 segundos, muy bien. Shining, andan diciendo por ahí, leí en Reddit, que aparentemente
están costando más los Pokémon atraparlos cuando le tiramos piña. No lo confirmo yo, pero si alguien lo sabe, lo deja ahí abajo en los comentarios. 8 Caramelutti, ¿sabes? Si por lo menos bueno. 15 de ataque, pero bastante malo. Ok, una vez derrotado a ese Articuno, ya tenemos acá, vamos para completar ya las misiones de llamas oscuras. Lo único que tenemos que hacer es darle poder a un Pokémon tipo fuego Tibeto. Perrito, qué buena onda que sos. Ok, vamos a ir a lo que es un Pokémon tipo fuego. Este, por ejemplo, Bulbix está acá. Le damos 1, 2, 3, 8, 9. Y el perrito sigue ladrando. Le damos más podercito. Y ahora sí, ya tenemos todo completado. Las piñas plateadas y las ultra boy, que está bastante bien, por cierto. 50 caramelos de ítem, 2500 polos estelares y 7500 de experiencia. Tengo acá también unas misiones para reclamar. Este es un Turtonator que puede salir shiny. Y pero podría haber sido. Y la última misión que no sabría qué es, sería un Snizzle regular. Y con eso ya sería todo. No tendríamos más nada que lograr, que hacer para completar la misión, porque está todo hecho. Lo que sí, tengo esta misión de Herosidad Valerosa que nunca la terminé. Nunca la terminé. Así que los voy a dejar a ustedes, un trabajito para ustedes. Si quieren que la empecemos la semana que viene, pum, la empezamos. Y vamos grabando todo el proceso de esta misión también en las próximas semanas. ¿Qué les parece? Ok, gente, salir un poquito del Parque Rivadavia porque estuve hablando con unos chicos ahí en el Campfire, que ya salió para todo el mundo, por cierto, que está muy bueno. Acá, por lo menos en la capital, anda bien. Por mi zona, digamos que no hay mucha gente jugando. Es más rural, entre comillas. No es rural rural, pero no hay muchas personas jugando como acá, digamos, ¿no? La capital está muy bien. En Rivadavia, excelente la aplicación, cómo funciona el Campfire. Así que arreglé con unos muchachos para ir a hacer este Articuno que está acá a una cuadra y media. Y vamos a ver si sale ya aquí esta bendita vez. Por suerte, está por todo julio. ¡Pua, gente! Estaba acá esperando para cruzar y miren esto. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Sí! Caravana Shiny, ¿viste? Lo estaba buscando hace muchísimo tiempo y muchas personas, muchos amigos míos lo sacaban. Y yo no, nunca lo sacaba hasta ahora, hasta este momento. Hermoso el Caravana Shiny. Por cierto, esto me salió después de que grabé todo el video. Y bueno, llegamos por fin acá al Articuno. Estaba un poquito lejos, estaba como a 4 cuadras, pero funcionó bien el Campfire, me gustó. Anda excelente acá en la capital. Para el que no lo tengan todavía, únanse al Campfire, está muy bien. Para los que juegan también en zonas rurales puede servir bastante. Capaz encuentran una, dos personas, tres, para hacer una incursión de nivel 5, etcétera, etcétera, ¿no? A mi punto de vista creo que está muy bien implementado. Me gusta, es algo que el juego necesitaba hace muchísimo tiempo, en mi opinión. Así que muy bien por eso, Niantic. Ahí bien, aunque en otras cosas flaqueas bastante, como en el tema de lo que pasó con el radio aumentado, ¿no? De captura de Pokémon, de aparición, mejor dicho, de Pokémon. Que bueno, yo no leí ni en Reddit, ni en Twitter, ni en ningún lado de que sea algo negativo para el juego. De hecho, era excelente para muchas personas. Por supuesto que seguramente iba a haber un desbalanceo por el tema de que si hay tanto rango en zonas así como Parque Rivadavia, por ejemplo, que aparecen mucha cantidad de spawn, hay muchísima cantidad, ahí puede ser que colapse un poco el juego, ¿no? Por un lado está bien, pero bueno, esperemos que hayan tomado las medidas necesarias y que realmente hayan escuchado a la comunidad. Tengo un poco de fe, tengo un poco de fe. Siento que el Pokémon GO de a poquito está como remontando de nuevo hacia lo que eran, no sé si 2018, pero sí para una época similar de mucha cantidad de gente jugando en las calles. Y me gusta eso. La verdad que está bueno, porque ver este juego caer, entre comillas, porque mucha gente en la comunidad se queja, a mí en lo personal me sigue gustando el juego y lo sigo jugando y lo voy a seguir jugando hasta que me aburra en definitiva, cosa que no veo posible de acá a poco tiempo, sinceramente, pero es algo que sigo jugando todos los días prácticamente. Bueno, ahora sí, vamos a ver si el Articuno sale shiny. No sale. Este Articuno me odia. Encima salió peor que el otro. Che, no sé si soy yo o es el juego que hoy, en lo personal, a mí siento como que los Pokés son más complicados de atrapar. Me dio la sensación esa el día de hoy. Uno, dos. Ahí está, muchachos. Atrapado el Articuno y listo. Es malísimo, creo, sí, es muy malo. Pero bueno, otro Articuno más oscuro para la lista. Y
Y bueno, gente, con ese Articuno ya nos vamos despidiendo de lo que es el videito. Muchísimas gracias por ver. Si te gustó, por favor, déjame un comentario y comentá la palabra, no sé, árbol acá en los comentarios para saber yo que llegaste hasta el final del video. Muchas gracias por ver el video. Los quiero mucho. Recuerden que un like se agradece, una compartida, muchísimo más. Y nos vemos en la próxima. Bye.